Es un gusto de nuevo saludarlos en este su canal Elin Has Art, sección Artes Marciales, modalidad Kung Fu. El día de hoy vamos a avanzar en el vuelo de dragón. Además, quiero anticiparles que para la siguiente clase vamos a iniciar el manejo del bon o palo largo. Es muy importante que la medida, ojalá que lo puedan conseguir, sea sobre 5 dedos de su cabeza. Si de pronto no pueden por la cuarentena conseguir esta varita o este palo largo, no importa, si sea que sea con un palo de escoba que les llegue al hombro o de pronto a sus cabezas, les va a servir. El gruesor, que no sea tan demasiadamente grande o grueso, ni tan demasiadamente delgado, que puedan manejar el peso. Pero como les digo, en último caso, hasta un palo de escoba les va a servir. Quiero también agradecerles por sus comentarios, por su motivación, por su perseverancia. Cada día seremos mejores. Y también saludar a un suscriptor, Andrei Sama, que le gusta mucho el Kung Fu. Iniciamos en este día el calentamiento. Pies juntos, vamos a doblar hacia el frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abrimos a la anchura de los hombros. Hacemos el mismo movimiento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a empinarnos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ubicamos la punta del pie izquierdo al frente y movemos en forma circular hacia afuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cambiamos el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora, ubicamos los pies a la anchura de los hombros y los lanzamos como hacia afuera, intentando que todo el borde del pie toque el piso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Subimos la pierna izquierda al frente y desplazamos adelante y atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cambiamos otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Excelente. Movimiento amplio de cintura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Torsión lado izquierdo y derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Movimiento de hombros hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Movimiento de hombros arriba y abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Subimos los brazos. 1, tiraditos, inhalando por la nariz, exhalando por la boca. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio, arriba y abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Movimiento de cabeza, arriba y abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora hacia los lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estiramos los brazos y hacemos un movimiento de las falanges para calentarlas de igual forma o prepararlas para este entrenamiento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Damos las muñecas. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Estiramos. Vamos hacia el lado izquierdo. Es muy importante el estiramiento de este día porque el paso que continúa en la figura de vuelo de dragón exige tener la soltura en las piernas, buena elasticidad. 1, 2, 3, 4, 5. En realidad, esta figura se llama vuelo de dragón por el paso que ahorita vamos a hacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora, subimos la pierna izquierda saltando. 1, como hacia el pecho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Abrimos y cerramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adelante y atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Ubicamos la pierna izquierda atrás y la subimos derechito. A la altura del mentón. O si de pronto les queda un poco alto, más bajo. 1, 2, espalda erguida. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relajamos las piernas. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, hacemos abanico hacia los dos lados. Un poco más alto. 1, lado y lado. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tornamos a relajar. 1, 2, 3, 4, 5, pies juntos. Nos sentamos, abrazamos las piernas. 1, 2, 3, 4, 5. Volvemos a estirar. Primeramente hacia el lado izquierdo. Pero esta vez bajamos hasta el piso. 1, 2, 3, 4, 5. El otro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Ya nos vamos preparando para lo que sigue en vuelo de dragón. Que es muy importante, como siempre les digo, esto es un calentamiento básico y sencillo, pero debe hacerse como mínimo de 20 a 30 minutos. Mover todas las articulaciones, estirar, prepararse. Para que las clases no se hagan muy largas para este sistema, lo hacemos corto, pero es muy importante que en sus entrenamientos, en sus casas, lo hagan extendido, que estén repasando el básico de elementos, los pasos que llevamos. Recuerden, lo que vimos las primeras clases, dentro de poco lo vamos a concluir, que repasen los 7 básicos de tigre, ir y volver, o con la combinación de movimientos que quieran, que repasen Kung Fu Universal número 1, que repasen Kung Fu Universal número 2, los pasos que ya llevamos, que repasen el patrón de patadas, de igual forma, los pasos que ya conocen. No se les olviden todo lo que ya han aprendido, porque dentro de poco vamos a continuar con todo esto para concluir con el cinturón blanco, amarillo y llegar hasta naranja. Estamos haciendo como todo un nivel completo de lo que tienen que aprender.
para dentro de pocos días también complementarlo con el manejo de armas, que es lo que sigue en estas clases. Entonces, después de que les he dicho esto, de lo que deben estar practicando, repasando y perfeccionando, vamos a avanzar en el vuelo del dragón. Los últimos pasos eran estos. 1, marca 2. Después vamos a hacer lo siguiente. Un pasito con la pierna izquierda, otro pasito, y de ahí va a haber un salto. 360 grados y caemos ya sea en esta forma, con los brazos extendidos o con los brazos en puños. Primeramente haremos el salto. Pierna izquierda atrás, vamos a levantar la rodilla y se va a girar 360 grados. 1 y gira. Y vuelve a quedar de frente. 2, gira y vuelve a quedar de frente. Este es el pie que va a dar el impulso. Este es el pie que va a patear. Ahora vamos a hacer el segundo movimiento. Estamos. Primer paso, después de la caminadita, levantamos, hagamos la cámara lenta, gira, baja el pie izquierdo, entre tanto el tronco va moviéndose hasta volver a quedar de frente, y de ahí hacemos una patada de loto hacia afuera o abanico hacia afuera, para después quedar en posición gompu hacia atrás, con las manos empuñadas o con doble palma. Nuevamente, posición inicial, estira, 1, 2, levanta, 3, gira, 4, cae, 5. Me voy a hacer de espaldas para que me puedan seguir. Vamos a que la cámara se ubique a 45 grados. Y nosotros nos preparamos. Posición inicial. 2. Marca grulla atrás. Garza atrás, palma adelante. Da un paso. 2 pasos. Levanta la pierna izquierda. Gira. Después, en el aire, cambia de pierna. Patea. Y cae con doble puño o con las palmas abiertas. Ahí en posición gompu hacia atrás. Nuevamente, posiciones, marcamos atrás, extiende, 1, 2, ahora lo vamos a hacer con un brinquito, 3 y pega, eso, otra vez, posiciones, 1, da el paso, 2, da el paso, como un impulso, pega y vuelve. Nuevamente de frente. Posición inicial, ya estamos haciendo el brinco. Al inicio, si no pueden, sencillamente van a hacer 1, 2, levantan la pierna, gira, pega y cae. Esa es la forma básica. Nuevamente, posiciones, 2, 1, 2. Levanta, gira, pega y cae. Esta patada se llama vuelo de dragón. Justamente toda la figura, además, que estamos llevando a efecto los pasos del dragón, el nombre como tal viene de esta patada. Es muy importante que la aprendamos a hacer. Es la que contiene mayor dificultad en esta figura. Posiciones. Se puede entonces hacer sin saltar. 1, 2. Levanta, pega. Posteriormente, conforme nos vayamos perfeccionando, van a ir saltando. Primeramente suavecito. Salta, gira, pega. Entonces, estoy acá. Voy a girar más el cuerpo. Y vuelvo a pegar. Cae. Y el siguiente movimiento es, agarra la zona de los genitales inferior, brazos extendidos, defiende, agarra, trae, rompe con el pie, hacemos un zapatazo. Muy bien. Nuevamente,
¿Cómo pueden empezar a repasar este salto? Ya hicimos el primer básico, que era levantar un pie y saltar. Ahora, cayendo siempre en puntas de pies. Van, uno, marcan, un, dos. Llegamos al puesto y saltamos con todas las pantorrillas lo más alto que podamos. Y gira, y vuelve. ¿Eso qué quiere decir? Que van a estar repasando esto. Se van levantando sin doblar los pies, únicamente empujándose con sus pantorrillas. Iniciando con 5, 10, 15, 20, hasta llegar ojalá a 96 repeticiones. Esto cansa bastante. Así saltemos. Nunca descargo el talón. Siempre hago un rebote suave en puntas de pies. Posición inicial. Últimos movimientos. Golpeamos atrás. Martillo. Marca adelante. Uno. Dos. Salta. Pega. Tres. Agarra abajo. Cuatro. Rompe. Y trae. Ahí llevamos la mano que está al frente, que en este caso es la derecha, con fuerza la cintura y cerramos la palma. Ahí se marca. Para hacer estos movimientos es muy importante que estén bien calientes, que su cuerpo esté preparado para saltar y hacer el giro de cadera. Si no lo hacemos bien, pueden sufrir lesiones. Por eso es muy importante el calentamiento. En este momento lo estoy haciendo en forma básica y sencilla, pero lo importante es que desde sus hogares lo hagan a medida de sus posibilidades. No se preocupen si no les sale igual, si se les complica un poco. Lo importante es que así sea, lentico o solamente levantando el pie, girando y pegando y vuelve a subir en la posición, así está bien hecho. En el combate real no se utilizan muchas patadas saltando, porque uno gasta más energía y es propenso a que con el contraataque uno sufra más daños. Esto es más para exhibición, para tener agilidad. Lo importante es que giren y peguen la patada con toda su cadera y con la fuerza del giro. Ahí marcan. Eso es lo importante de la patada. Se haga saltando o sin saltar. Posición inicial. Uno, dos, uno, dos, pega. Después se va girando más, conforme vamos perfeccionando la patada. Marcamos, se ubica, va, uno, dos, salta, pega, marca atrás. Después, golpea abajo, trae y agregamos el último movimiento que vamos a ver en este día, que es patada frontal. Con el talón, pegando ya sea en la boca del estómago, en la garganta o en la frente. Depende de vuestra elasticidad. Uno, dos, pega y sostiene. Excelente. Voy a hacerlo hacia abajo para que me puedan seguir desde la zona de la espalda. Marca. Uno, dos, tres, salta, uno, dos, tres, marca, uno, golpea, dos, pega arriba, tres, excelente. Nuevamente, posiciones, marca, se ubica, uno, dos, tres y pega. 4, 5, 6. Excelente. Ya saben, golpean con el talón la zona boca del estómago, pecho, garganta o frente. Hagamos toda la figura para que sepan el empalme de estos últimos movimientos. Saludamos, hacemos el saludo corto, posición inicial, uno, dos,
3, 4, 5. Dinámica. 6, 7, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, cruza, pega, 12, 13, 1, 2, 14, 1, 2, 3, 15, 1, 2, 3, 4, marca, se ubica, 5, 6, 1, 2, pega y quedamos en la última posición, agarra, rompe, patea arriba, excelente. Ahora me hago de espaldas, la misma figura, y hacemos el saludo en forma larga. 1, 2, 3, 4, y concentra toda la energía en el también. 1, 2, 3, y exhalaba. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, marca, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, se ubica, posición inicial, marca, salta, pega, 1, 2 y patea arriba, 3, excelente, recoge, hasta aquí lo vamos a dejar en este día. En la siguiente clase voy a ubicarme en otra parte donde me quede más fácil llevar a efecto todos estos movimientos y de igual forma esta patada saltando. Últimos pasos, trae, pega, y les aconsejo que repasen todo el patrón de patadas número 1, que esto les va a dar bastante soltura en sus piernas. Bueno, los pasos que llevamos, hoy les hice el recorderis de todo lo que tienen que estar repasando para en las posteriores clases unirlo de bon y hacer un compendio con todo lo que hemos aprendido o con todo lo que sus mercedes han aprendido y hemos enseñado en la modalidad de Kung Fu Tai Chuan Dao. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos preparando más sorpresas, por ejemplo, unas meditaciones con cada uno de los elementos para que más adelante también lo puedan disfrutar. Nos vemos en nuestra siguiente clase. Si es la primera vez que miras estos videos, te invitamos para que te suscribas, actives la campanita y de nuevo muchas gracias por todo su apoyo. Posición inicial. Vamos a hacer el saludo Bao Xuan Li. 1, 2, 3, 4, 5, Gudo, Dragón. Vive la Gea, se enciende el fuego, limpiamos las aguas y un soplo de aire nos llena de éter. Un Har, castidad, orden, autodisciplina, conciencia y amor. Y Ar, Sam, Si, artes marciales, Tao. Hip. Hasta nuestra próxima vez.